El reparto de tareas es algo útil y muchas veces necesario cuando se vive en sociedad. Lo que ocurre es que cuando nos especializamos tanto en cosas y vivimos en sociedades tan grandes, el cómo trabaja y cómo vive la persona o las personas que producen este producto que estamos utilizando son totalmente ajenas a nosotras. No somos conscientes de la situación que está viviendo esa persona. Y si lo somos, es en teoría. No tenemos aquí a la persona siendo explotada delante de nosotras. Tenemos un producto que una vez vimos por ahí una campaña que decía que para producir los móviles hay niños en minas en el Congo. Nos suena ahí una vez y decimos, vaya por Dios, cómo está el mundo, ¿eh? Pero si tuviéramos a ese niño aquí, en nuestra habitación, trabajando aquí en una mina, diríamos a la mierda el móvil. Por muy necesario que sea para nuestra vida cotidiana. Comeríamos hierbajos del suelo, pero la mayoría no seríamos capaces de convivir con la idea de que, hostia, que este niño está aquí trabajando todos los días, 12 horas esclavizado, desde que tiene 5 años, para que yo tenga un móvil, o para que yo tenga tropecientas mil cosas más que tengo y que compro y que importan y que producen en otros sitios. Y también lo que yo produzco, si trabajo, el cómo a mí me tratan y cómo yo trabajo, es algo que no le llega a la persona que recibe el resultado final de mi trabajo. Entonces lo que hacen es que no sintamos esa empatía que sentiríamos en grupos pequeños, como vivieron los humanos la mayor parte de su existencia. Esa empatía se ve anulada por el trabajo especializado y en grandes grupos humanos. Y eso hace que desarrollemos psicopatía. Un ser consciente en teoría de que para producir esto se explota a esta persona o a estos millones de personas, pero no puedo pensar sobre ello porque si no, no puedo vivir con ello. Entonces nuestra cabeza hace clic, consiguen que hagamos clic y que cortemos con la empatía con los demás. Y así que nos puedan seguir explotando y que nos hagan partícipes de la explotación de otras y que no nos podamos librar de eso. Porque ¿cómo vives tú en esta sociedad en la que naces, te plantan aquí y te dicen, venga, tú eres libre, ¿eh? Pero necesitas un móvil, si no es que casi imposible vivir aquí. Y necesitas comprar cosas importadas, empaquetadas y traídas de no sé dónde, si no es que es imposible vivir. Y es que... Y al final nos vemos siendo copartícipes de aberraciones que no aprobaríamos y que no toleraríamos si viviéramos en grupos más pequeños. Esto, aparte de ser un hecho, yo creo que es fomentado por quienes tienen intereses en que no estemos unidas y en que no nos sintamos parte de un grupo, que no sintamos empatía por los demás. Vivimos en una sociedad psicópata y que potencia la psicopatía, porque si no, no podría funcionar. La gente, cuanto más rica es, más psicópata se convierte, porque el que tú vuelvas a casa con un paquete de galletas que no es precisamente muy nutritivo y pases al lado de gente en la calle, que vive en la calle, y que tú te vayas para casa tan ancha sin haberle dado nada a esa persona y tú comprándote un paquete de galletas, ya es un cierto grado de psicopatía. Pero cuando tú tienes tanto, 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 tanto que te sobra la pasta y aún así sigues pasando al lado de esta persona y no dándole nada, y no ayudándola, y sino encima cogiendo y explotando tú, creando empresas que explotan a gente en condiciones terribles, tú tienes que desarrollar un grado de psicopatía tal que seas capaz de hacer eso. Y además te interesa promocionar y promover una cultura en la que la psicopatía es el pan de cada día, porque si no, la gente se junta y se rebela. Pero manteniéndonos siendo especialistas en cosas, aislados en sociedades, ya que además incluso la interacción personal, social, es poca, la comunicación por redes no genera la misma empatía que con una persona directamente.
Y se potencia eso, el aislamiento, y te dicen, mantente conectado con tus amigos por medio de tales redes. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Y no sientes la misma empatía. Y no sientes el mismo vínculo y la misma fuerza cuando te juntas 2 millones de likes en un vídeo que cuando estáis 2 millones de personas en la calle diciendo lo mismo y luchando por lo mismo. Entonces, a pesar de que es muy complicado revertir esto del todo, creo que es importante tenerlo en cuenta para poder revertirlo revertirlo hasta donde podamos, o adaptarlo hasta donde podamos, o no es todo o nada. La vida no es todo o nada. Y tener estas cosas en cuenta, el entrenar nuestra empatía, el ayudar al resto a entrenar su empatía, el crear vínculos sociales, redes sociales en persona, y tratar de comunicarte con la gente que produce aquello que tú compras y viceversa, quizás sea fundamental para poder revertir el funcionamiento de un mundo con cada vez un mayor número y porcentaje de psicópatas.